Les fascina, ¿no? Salir con la champaña, las fotos, las armas. Este tipo que acaba de ver en pantalla era el principal objetivo en el atentado al bar en Querétaro, Los Cantaritos, en el que fallecieron 10 personas y 13 más resultaron heridas. Su nombre, Fernando González, alias La Flaca, 31 años y era el líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Querétaro. Por él, 10 personas que pasaban un buen rato terminaron muertas, pues se le ocurrió subir a sus redes sociales en donde iba a pasar la noche. Hágame el favor, o sea, ni para eso pueden ser discretos estos señores. Le cuento más sobre el tipo. Fuentes del Gabinete de Seguridad establecen que este hombre era la cabeza de un grupo dedicado al robo de hidrocarburos y que estaba en conflicto con el cártel de Santa Rosa de Lima, que usted lo conoce, los principales guachicoleros del país que operan principalmente en la zona de Guanajuato y de Hidalgo. Se estaban disputando la plaza también de Querétaro. También se sabe que reclutaba sicarios a través de redes sociales y les ofrecía un pago semanal a quienes manejaran armas y que no tuvieran miedo. Por si fuera poco, el criminal fue detenido en 2 ocasiones este año por portación de armas. Ahí vemos, ya le estaba yo comentando las fotos que subía a sus redes sociales. Le gustaba el avión privado, el Mercedes clase M, ¿qué vale? ¿Qué le gusta? 3,5 millones de pesos. La champaña carita, bueno, esa que es medio azucarada, pero que bueno, a algunos les gusta. Eso le gustaba y todavía además, pues bueno, en un franco desafío, no solo a las autoridades, sino también a sus rivales, decía dónde iba a cenar. Y se cargó precisamente a 10 personas. Tras esta masacre, en total 10 personas también que fueron las que perdieron la vida, clausuraron bares allá en Querétaro, 10 también por irregularidades. 6 fueron cerrados por el municipio de Querétaro y 4 más en el Marqués. Las autoridades de la entidad están realizando inspecciones más estrictas a este tipo de lugares para que se cumplan al 100% las normas de seguridad, las normas de protección civil. De acuerdo con Carlos Alcaraz, secretario de Gobierno de Querétaro, las verificaciones en contra de estos negocios se van a mantener de manera constante para evitar que haya quienes pretendan utilizar estos espacios para actividades ilícitas.